¡Llegamos! Veamos qué brillante movimiento planeamos. Kratos, creo que no debería... ¿Sabes qué? Olvídalo. Me gustaría verlo. ¿Hermano? ¿Dónde estamos ahora? Tyr. Tú enviaste la invitación. La hubiera firmado. Pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta. Para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? Oh. No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros... La lucha ocupa el cuerpo, mientras que la mente resuelve el resto. Porque no estás listo. Aún. Muéstrame. Lo siento. ¿Por qué nos atacas? Considéralo como un juicio por combate, Mimi. Cuando Kratos pueda derrotarme, sabremos que su mente logró su cometido. Ahí está. Muy bien. ¡Vamos! ¡Alza los brazos! ¡Vamos! ¡Encendiste la llama! ¡Bien, Kratos! ¡Prepárate! Un hombre en guerra consigo mismo genera un déficit en su concentración. Es impaciente, sensible y se sorprende muy fácil. Un hombre en armonía consigo mismo tiene una mente más despejada, mejores instintos. Ese hombre está listo para ganar, está listo para avanzar. Oh!
encima de ti, hermano. ¡Vamos! Bien hecho, Kratos. Me rindo. Bien. Quizás ya estés listo. ¿Yo? ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti.